Bueno, libertad de expresión tenemos todos siempre y cuando no cometamos efectivamente un delito. A juicio de nuestros servicios jurídicos, aquí se ha podido cometer presuntamente un delito de odio y por tanto hemos anunciado inmediatamente la interposición de la correspondiente querella. Pero la responsabilidad no es solo de quien lo dice, la responsabilidad es también de quien lo ha podido editar, de quien lo ha podido cortar, de quien ha podido no emitirlo y ha decidido emitirlo. Podría llegar incluso a haber también responsabilidad del medio, en este caso del canal de YouTube, que decidió emitirlo. Nuestro servicio jurídico avisó inmediatamente a YouTube y YouTube decidió bajarlo porque evidentemente semejantes amenazas van contra su propia política, la política de YouTube. Por tanto, fue YouTube, no el señor Rufián, el que decidió cerrar el canal. Lo que sí hizo el señor Rufián a la vista de que se podía meter en problemas legales graves, puesto que yo creo que ya conoce, como tantos otros en España, la eficacia de nuestro servicio jurídico, fue rectificar al día siguiente. Cuando vio que tenía posibilidades de meterse en problemas graves, fue a La Sexta, intentó recular y, claro, eso puede llegar a alterar su posición en las querellas que lleguemos a interponer. Pero, en cualquier caso, es más que probable que tendrá que acabar declarando ante el juez, por si el juez ve que haya podido cometerse otros delitos más allá del que haya podido cometer la persona que dijo esas palabras, por cierto, instigada por el señor Rufián, porque ella estaba hablando de otra cosa, ella estaba hablando de que hay que comprar armas y defenderse, porque si no nos pueden matar. Y entonces él, el señor Rufián, fue con él cuando se le ocurrió preguntarle por Vox. Nadie estaba hablando de Vox en ese momento. Cuando ella habla de comprar armas, él le incita diciéndole, ¿y qué hacemos con Vox? No sé qué relación tiene lo que estaba diciendo esa señora con esa incitación al señor Rufián. Era una clara provocación a la que la invitada, con mucha irresponsabilidad y, como digo, creo que cometiendo un presunto delito, entró y dijo que había que matarnos. Bueno, pues nosotros nos tomamos muy en serio la seguridad de nuestros afiliados, nuestros simpatizantes, nuestros votantes, porque desgraciadamente en Vox ya hemos sufrido mucha violencia. Nunca hemos protagonizado ningún tipo de violencia, pero la hemos sufrido. Tenemos más de 100 casos documentados y que siempre ponemos a disposición de los periodistas de los últimos meses en los que ha habido violencia física. No estoy hablando de agresiones verbales o de desprecios, que eso lo hay a diario. Estoy hablando de gente que ha acabado ensangrentada, hospitalizada, con puntos. Estoy hablando de mujeres a las que se les ha volcado una mesa y se les ha pegado empujones por la calle, por tener una mesa de Vox en sitios muy diversos de la geografía española. Estoy hablando de las pedradas que fomentaron los escoltas de Podemos en la última campaña de Madrid. Como digo, actos de violencia que se están produciendo con mucha frecuencia. Este mismo fin de semana, uno de nuestros diputados autonómicos en Barcelona ha sufrido pintadas amenazantes en la puerta de su casa. Hemos visto efectivamente como Pablo Iglesias hacía un artículo sobre nosotros ilustrado con una pistola y hemos escuchado estas amenazas que, como digo, nos tomamos muy en serio de una persona invitada al programa de Gabriel.